Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila. Hoy les tengo un video sobre mis mascarillas favoritas. Espero te guste. Esta que está por aquí es de la marca Dior y es a base de agua. A mí en lo personal me gustó, pero pica un poco. Hay que tener eso en cuenta. El precio de esta oscila entre los $70. Se las voy a mostrar por dentro. Tiene un olor muy rico, ¿eh? Y más bien parece un gel. Su consistencia, al igual, es como un gel y es fría. Y es muy refrescante, pero como les comenté, sí pica un poco. Esta que tenemos por acá es de la marca Kiehl y es a base de caléndula y aloe. Normalmente el aloe tiene muy buenas propiedades, sobre todo para la inflamación. Y esta mascarilla tiene esas propiedades también, pero tiene la caléndula y, al igual que la primera que les mostré, sí pica un poco y tiende a enrojecer la cara, pero sus efectos a largo plazo son muy buenos. Como pueden ver, también es a base de gel y su consistencia es gelatinosa. Es amarillo, refresca y después da un pequeño picor. Sobre todo si eres alérgica o eres muy sensible, no te asustes, que a mí me pasó. Esta la encontré en el spa que yo voy, se llama DNA Skin, y también se van a dar cuenta que a mí me gustan las cosas gelatinosas. Esta, como pueden ver, es de una consistencia firme. Esta no es transparente y es más bien roja con un pequeño brillo. Esta mascarilla a mí me encanta. Siento que la piel me queda más tersa, suave y sobre todo con mucha nutrición. Y de último, hemos dejado a mi mascarilla favorita, se llama Glam Glow, y la uso de 2 a 3 veces por semana. Esta mascarilla, como pueden ver, cuando la abres es blanca perlada, pero una vez que está en tu piel se va a tornar de un plateado bien luminoso, más bien uno parece como un alien, pero súper, es increíble. Esta mascarilla sí es de las que uno se va a quitar, o sea, ella se va a endurecer y cuando se está endureciendo tú sientes que la piel se está poniendo más firme, la sientes trabajar. A mí me encanta y tiene un olor riquísimo, es como un olor dulce, a vainilla, a miel, es increíble. Esta mascarilla yo se las recomiendo al 100%, al igual que todas las otras, pero esta es mi favorita. Gracias por mirar este video y si te gustó no olvides darme un like. Todos los links de estos productos estarán aquí abajo. ¡Gracias!